Bueno, tenemos también información de los departamentos del país. Nos vamos a ubicar en Las Verapaces, específicamente en Alta Verapaz, donde lamentablemente un pick-up perdió el control. Este pick-up transportaba a cardamomo y terminó prácticamente en el fondo de un barranco. Afortunadamente la persona solo resultó con heridas de consideración, por lo cual fue trasladado inmediatamente hacia un centro asistencial en estado delicado de emergencia. Walter Mas nos tiene la información. En accidente de tránsito, un vehículo tipo pick-up que transportaba cardamomo para áreas no establecidas se precipitó a un barranco de aproximadamente 35 metros de profundidad. El incidente vial se registró en Aldea Chitocán 1, en la ciudad imperial de Cobán del departamento de Alta Verapaz, en donde resulta con traumas en distintas partes del cuerpo el conductor del automotor, identificado como Alfonso Rash, estabilizado en el lugar por los cuerpos de socorro y luego trasladado a un centro asistencial de la cabecera departamental, en donde quedó internado para su curación. Este se hacía acompañar de otras dos personas que lograron ponerse a salvo tirándose del vehículo. Ambos resultaron ilesos. Es importante señalar que el producto quedó esparcido donde sucedió el hecho de tránsito. Desde el departamento de Alta Verapaz, reportó Walter Mas. Bueno, era parte de la información que nos trasladaba Walter Mas. Afortunadamente las personas fueron rescatadas por los socorristas, llevadas prácticamente a una emergencia donde ya hoy por la mañana se recuperan, pero su estado clínico es reservado. El pick-up quedó al fondo del barranco y toda la mercadería también en ese lugar, por lo cual se trabajó también por varias horas para poder rescatar parte de la mercadería.